llegué yo. Nada que estrellitas. Yo soy la verdadera estrella aquí. Yo sí tengo talento. Hola, buenas noches. Ay, no te caigas, no te caigas. Ay, muy contenta de estar aquí en esta noche con todos. Ricardo, mi amor. Después de tiempo que te veo. ¿Ah, sí? Después del engaño que me hiciste. ¿Cómo? El engaño que yo te hice. Él me mintió. Él me mintió. Él me dijo que me amaba. Con el corazón destrozado. El rostro mojado. Soy tan desdichada. Quisiera morirme. Amanda, ¿cuándo fue eso? ¿No te acuerdas? Sí, yo soy tu fan. Me dijiste, vámonos a conocer las playas de Nazca. Y me dejaste botado en una playa de estacionamiento porque en Nazca no hay playa. No. Mira, tú así las tratado. Desde ahí te veo recién. Así las tratado. ¡Publicó! Dios mío. ¡Qué guapa que has venido! Por Dios, bienvenida, pero tiene talento. Muchísimas gracias, mija. Hermosa, además con toda la actitud, me encanta. ¿De dónde vienes? ¿Cómo no sabe de dónde vengo? Perdón, Amanda, ¿de dónde vienes tú? ¿Dónde vengo yo? Pero a eso me refiero. No, no sé. Ilústrame, ilústrame, por favor. Yo vení ahorita de allá. Sí, allá. Aquí me dijeron la estrella, la única estrella soy yo, ¿verdad que? Oye, una preguntita, me estoy preocupando porque veo que te estás ¿Todo bien con los zapatitos? ¡Los zapatos! ¡Los sí. tacos! Los tacos, perdóname. Estoy un poco incómoda por los tacos, pero eso pedía. Los tacos que me he comido porque ya está haciendo mal. Esto un poquito, el uñero está que fastidio. Veo que está saliendo el pie, pero por donde pueda. ¿Es tu talla del taco o no? ¿O no? ¡Claro! Ah, ¡esa es mi talla! Claro. Okay, no, se nota. No, porque queremos verte cómoda en el escenario, ¿no? Y veía que estabas tambaleando. Ya le da, un poquito le da. ¡Buenas noches a todos! ¡No se me duerma! ¿Qué has venido a hacer a Perú Tiene Talento? Cuéntanos. He venido a vender arepa. Si yo sé, solo canto. Ok. ¿Y qué vas a cantar? ¿Cuál de todas estas canciones maravillosas? Una de Alex Lora. ¡Una mía, amiga! ¡Una canción mía! ¿Cuál, pues? ¿Pero quién eres? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¡Amanda Miguel! Ah, Amanda. Ay, no. Desde adentro me vienen con lo mismo. ¿Y quién eres? ¿Cómo que quién soy? Soy Amanda Miguel. Ay, ya, pues. ¿Cuál de todas tus canciones vas a cantar, Amanda Miguel? Voy a cantar Así No Te Amarán Jamás. A mí me, no me lo digas así, no, tan feo. No, se la dedico al Mati. Al Mati se la dedico. Ahí vamos. ¿Necesitas alguna otra cosita, Amanda, para empezar el show? Sí, me falta lo principal. ¡Tráelo, mijo! ¡Ah! Perdón, amor, perdón. Me voy a poner más acá, ¿ya? ¿Ahí está bien? Sí. Tú dime, ¿ah? ¿Eh? Matías, pero te puedes acercar, Matías. Acá, ¿te puedes acercar? Ahí, ahí, ahí está. Te puedes acercar. ¡Gracias, ¿no? mi Mati! No, de nada, amor, de nada. Ay, mi Mati, años. ¿Ese es el lugar correcto, Amanda, donde tiene que o estar más, esto? Más cerca. O más cerca. El del parchero, sí. El de Mati, su lugar correcto es allá al fondo. Perdón. Bueno, ¡gente, no se me duerma! ¡Listo! No, 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 no. Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más. Tal vez yo deba...
suavecito. ¡Tesoro! ¿Dónde están los aplausos, mis vidas? ¡Ay, mi Rencito! ¡Tesoro! Cada vez que te veo me da ganas de cantar La Arañita, mi tesorito. Cántamela, por favor, cántamela. Ya no puedo cantar. Ya no existe La Arañita. Ahora es el cangrejo, mi tesoro. Por favor, ¿te puedo preguntar cómo te llamas tú? El artista que está ahí cantando y haciendo todos estos personajes que nos han divertido tanto. Ay, mi tesoro. Mi nombre es Yair Vidales. ¡Yair! ¡Un aplauso para ti! ¡Excelente, Yair! Maravilloso, de verdad, maravilloso. Mi mamá también me dice, hijo, maravilloso eres. Me encanta, nos hemos divertido muchísimo. Ricardo, tus comentarios. Qué bueno que existe Perú Tiene Talento, porque realmente acoge a un talento como el tuyo. ¡Qué bueno! Creo que no se trata exactamente de replicar la copia del cantante, sino de entretenernos. Y el cambio de personaje a mitad de canción fue brillante, quedó perfecto. Fue divertido. Tú estabas sufriendo que no llegara a tiempo, que no llegara a tiempo. Yo estaba sufriendo que no llegara a tiempo con lo de la peluca. Y el y la otra cosa es que tú tienes un manejo del escenario y del público que tienen muy pocos de los que están parados en este escenario. Y yo, perdón, yo sé que son los comentarios, pero quisiera preguntarte, ¿cuál es tu experiencia en el escenario? ¿Dónde has estado? ¿En Nazca? Sí, yo tengo esto, yo quiero aprovechar este momento en dedicarle esta presentación a mi padre, quien es quien empezó con todo esto desde muy pequeño. Él nos guiaba, yo aprendí, yo soy lo que soy, gracias a mi papito que ahorita ya está en el cielo y esta presentación se la dedico para él. Renzo, Yair, yo espero que hagas estas presentaciones en muchos lugares, de verdad, porque eres un capo, nos has divertido muchísimo. Y como dijo Ricardo, ahora tienes un manejo escénico espectacular. Nos has hecho reír, me has hecho sentir feliz de verte en escena. De verdad, quería pararme ahí a bailar contigo. Eres un capo, de verdad. Felicitaciones de todo corazón. Yair, te felicito. Eres un gran showman. Has aprovechado todo, has salido a triunfar. Y realmente has brillado en el escenario. Así que muchas gracias por estar acá. Votos. Votamos. A la cuenta de 3, 2, 1. ¡Sí! ¡Bienvenido a Perú Tiene Talento! ¡Chao, Yair! Tesorito, pasaste. ¡Ay, mi tesoro emocionada! ¡Feliz, mis amores! Yo también estoy muy feliz por ti. ¿Quién eres tú, mi tesoro? ¡Eva Young! ¡Estoy enamorada de mi país! ¡Ay, mi tesoro! Yo estoy enamorada de ti. ¡Bienvenida, tesorito! Muchas gracias, muchas gracias.